Buenas tardes con todos los presentes. La Universidad de Ciencias y Humanidades les da una cordial bienvenida a este seminario que, como todos ustedes saben, consta de 8 actividades. Estos seminarios que vamos a desarrollar desde la Universidad de Ciencias y Humanidades los estamos haciendo en el marco del Bicentenario del Perú. Como todos conocemos, 1821 marca lo que se denomina el inicio de una nueva sociedad en el Perú. Y en ese sentido, este año 2021 tenemos lo que se ha denominado el Bicentenario del Perú. Por ello es que nuestra universidad ha preparado este seminario de 8 actividades que hemos denominado ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? La primera actividad que vamos a desarrollar, este primer seminario, corresponde a una reflexión en torno a lo que viene a ser la independencia del Perú. Hay diferentes miradas históricas referente a lo que viene a ser este proceso de independencia en el Perú. Tenemos entonces que enmarcarnos también dentro de estas miradas y apreciar también otro tipo de miradas que sean críticas, que nos inviten también a una profunda reflexión respecto a este proceso. Queremos también, de alguna forma, echar una mirada a qué se ha hecho en el Perú en 200 años de vida republicana. Por ello que el seminario lo hemos denominado ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Esta tarde, para este primer seminario, hemos invitado a profesores reconocidos, vinculados al estudio de la historia, como son la profesora Natalia Sobrevilla, el profesor Luis Miguel Glave y el profesor Gustavo Montoya. Dicho sea de paso, agradecemos de antemano al profesor Gustavo Montoya por haber sido gestor conjuntamente con la universidad de impulsar esta primera actividad de nuestro seminario que seguro va a marcar el punto de partida exitoso para continuar desarrollando todas las demás. Bueno, vamos entonces a presentar en primer lugar al profesor Luis Miguel Glave. ¿No? Vamos a presentar al profesor Luis Miguel Glave. El profesor Luis Miguel Glave es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en historia por la Universidad Pablo de Olavide de España. Es fundador del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco y es autor de los libros La República Instalada, Formación Nacional y Prensa en el Cusco, 1825-1839, que fue editado en el año 2004, ¿no? De Rosa y Espinas, Economía, Sociedad y Mentalidades Andinas, siglo XVIII, editado en el año 1998. Doy pase al profesor Luis Miguel Glave para que inicie entonces su ponencia por 15 minutos. Adelante, profesor. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un año señalado por la celebración, la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional y un año muy complicado, ¿no? Un año muy complicado por la situación mundial y por la situación política peruana, ¿no? Todo esto hace que probablemente la reflexión, la celebración del Bicentenario pues tenga un contexto poco feliz para ayudarnos, animarnos a hacer una reflexión, pero como debemos saber, las situaciones difíciles son las que hacen
que el desafío requiera ser respondido de la mejor manera. Cuando me invitaron a esta a este panel que vamos a tener esta noche, les comenté que mi conocimiento, lo que yo he trabajado, corresponde a una época previa al desenlace que lleva a la independencia, ¿no? Es decir, se celebra, se conmemora la independencia, porque de alguna manera esto es lo que se ha impuesto, ¿no? Que se conmemora el 28 de julio de 1821, y ahora decimos que tenemos el bicentenario este año, ¿no? Pero sabemos que hasta que no se firme el armisticio a finales del año 24 no hay una definitiva independencia, entonces probablemente tendremos oportunidad de conmemorar en otras circunstancias, esperemos, el 24, otro bicentenario, ¿no? Lo que no hemos conmemorado ha sido el bicentenario de otros intentos emancipadores, otros momentos de la lucha emancipadora que se han dado anteriormente y que han pasado de alguna manera, si no desapercibida, sí de una manera poco lustrosa, ¿no? Entonces, yo vengo estudiando desde hace ya un buen tiempo el proceso que llamo la génesis de la independencia andina, ¿no? Es decir, el proceso que lleva a la independencia, ¿no? La independencia no se produce porque se ganó la batalla de Ayacucho, ni se produce porque San Martín proclama la independencia en Lima en 1821. La independencia se produce por una serie de factores sumamente complejos que felizmente conocemos bastante bien gracias a la moderna historiografía, ¿no? Es decir, hay muchísimos estudios muy buenos, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos y en los estudios americanistas sobre este proceso, ¿no? Entonces, ahora tenemos una información muy, muy, muy amplia, muy amplia. Entonces, yo en estos pocos minutos no puedo hacer una presentación detallada de muchas cosas que les quisiera comentar, y simplemente tengo que apelar, digamos, a algunas ideas muy generales, que sean ideas fuerza, que pueda transmitir a la gente que está participando en esta reunión y que pueda ayudar a una reflexión, ¿no? En el título de este panel tenemos dos términos que me gustaría comentar y presentar juntos, ¿no? Revolución y guerra, ¿no? Y bien han hecho en poner las fechas. Han puesto, me imagino que Gustavo está detrás, 1780-1826, ¿no? Es decir, que podemos empezar diciendo que aunque conmemoramos el bicentenario este 2021, estamos pensando en un proceso que no es que empieza, pero que podemos rastrear hasta 1780 con las grandes rebeliones andinas que tuvieron a José Gabriel Túpac Amaru como catalizador y que continúan hasta incluso pasado el triunfo de las armas, entre comillas, patriotas, frente al ejército realista. Entonces, lo primero es un proceso, ¿no? Entonces, esto hay que pensarlo así. No podemos pensar la historia como una foto, sino que tenemos que pensarlo como un fotograma, como un proceso. Esto es fundamental para
para estoy pensando en difundir unas ideas para un público amplio, ¿no? Es decir, la independencia no es un momento, no es una fecha, no es un acontecimiento, no es una foto, es un proceso, es un largo proceso. Y un largo proceso, además, muy complicado, lleno de contradicciones, y muchos momentos muy dolorosos, con muchos muertos. Porque desde luego nunca, en ningún momento, un sistema, un poder, ¿no? En este caso lo que fue un imperio, ¿no? Un reino inmenso como España, que se va desmoronando, no iba a dejar pues, que se acabara eso tan fácilmente, sino que hubo un largo proceso sumamente complejo, ¿no? Y luego, para que alumbre una nueva sociedad, para que alumbre un sistema diferente, digamos, no se tienen ideas mágicas, sino que en el ejercicio de apostar a algo, aciertos y errores, se va descubriendo un camino que lleva en una determinada dirección. Y en ese camino hay posibles caminos que se van perdiendo, ¿no? O sea, que pudieron haberse llevado adelante y que no tuvieron posibilidad, sino que al final ocurrió lo que ocurrió. Entonces, esta es una primera idea, un proceso, largo proceso. Una segunda cosa, que es un proceso en donde hay unas circunstancias económicas, sociales, que llevan a una efervescencia de protestas, ¿no? que nosotros podemos apreciar desde finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX, que tienen una serie de condiciones revolucionarias, ¿no? En el campo, en la ciudad, particularmente en el campo y desde el campo, desde el espacio de los indígenas, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones políticas muy importantes que son importantes, que conocemos y que hay que difundir, ¿no? Y por otro lado, una cultura política, un escenario político en transformación, nuevas formas de representación política, nuevas formas de relación entre los distintos actores, nuevas ideas, una nueva cultura que se va desarrollando, ¿no? Que es un poco lo que se decía hace mucho tiempo con esto de la importancia de la ilustración, ¿no? De las nuevas ideas, que se decía en la vieja historia. No le faltaba razón, pero esto es mucho más complejo, ¿no? O sea, hay una creación de una nueva cultura política y unas circunstancias que llevaban a una efervescencia, a una situación de contradicciones que llevaba a momentos revolucionarios claramente tipificados. Y finalmente, lo último que me parece interesante mencionarles esta tarde para ustedes, el tema de la guerra, ¿no? Es decir, que esto, en ese momento, con esas circunstancias, eso no se solucionaba poniendo un voto en una ánfora, ni se solucionaba por una negociación política, sino que eso se dirimía en el campo de batalla. Y entonces, el escenario de la guerra es un escenario que se va desarrollando desde el siglo XVIII hasta la independencia. Entonces, es una guerra. También hay una guerra civil, ¿no? También hay una guerra civil, pero aquí hay una guerra que se va a ir planteando frente a la dominación colonial española, ¿no? Que no fue tan sencilla, o sea, se fue abriendo paso poco a poco. Entonces, esos son los tres elementos que yo quería señalar. Hay muchas cosas en las que yo me quisiera detener. Ustedes deben saber que, digamos, el momento que en mi caso personal he estudiado más particularmente es el momento de 1814, la Revolución del Cusco, ¿no? Siempre he señalado, no soy el primero que lo he dicho, ya yo desde Basadre que lo planteaba, otra cosa hubiese sido el Perú
si esa revolución hubiese tenido éxito, ¿no? Es injustamente desconocida en el país, ¿no? En el Perú como país, ¿no? No porque sea mejor, o sea, que por decir, hombre, a un piurano, a una piurana, no se le va a decir, oiga, los cusqueños eran los campeones de la lucha independentista, todos participan. Pero el Cusco tuvo un papel muy importante porque fue un poco como la llegada de un largo proceso que fue madurando, que empezó en 1805, y que va a desembocar en 1814, cuando hubo un primer intento de hacer no solamente una junta y tomaron el poder en la ciudad del Cusco, una alianza de distintos grupos, sino que van a expandir su movimiento pensando en que el ejército auxiliar, como se llamaba, de Argentina, los iba a apoyar y que iban a poder llegar a tomar Lima. Por lo cual, como bien ustedes saben, desde el Cusco salieron tres expediciones revolucionarias que llegaron hacia Huamanga, Arequipa y La Paz, ¿no? Y ya que menciono La Paz, en mis 15 minutos que ya pronto voy a completar, este proceso que no se puede pensar solamente como en la independencia del Perú. Esto es un proceso complejo que implica lo que hoy es Chile, lo que hoy es Bolivia, lo que hoy es Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, pero en la zona andina se vivió un momento interconectado y particularmente en el sur andino peruano, en lo que es hoy Bolivia, el norte de Argentina y Chile, eso es una sola historia. Una sola historia. Hay que pensarlo como un solo proceso, ¿no? Las historiografías nacionales nos han obnubilado, cerrado los ojos de tal manera que los peruanos y peruanas vemos una cosa de una manera o parcialmente, mientras que los bolivianos ven las cosas de otra manera, los chilenos de otra y los argentinos de otra, cuando es un solo proceso. Un solo proceso que no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? Es decir, en el relato de la historia peruana, por ejemplo, debiéramos ser muy conocedores de lo que pasó en La Paz entre 1805-1809, que es antecedente de lo que pasó en 1814 cuando cuando las milicias desordenadas que tenía Pinelo y Muñecas, que llegaron a La Paz, toman la ciudad y la ciudad se revoluciona. Pero ya antes, en 1809, cuando se produce la junta tuitiva en La Paz, hay unas repercusiones, unas relaciones, todo estaba vinculado, ¿no? Debiéramos saber qué pasaba, todos, o sea, tendríamos que tener un buen conocimiento de eso, porque esto nos va a abrir los ojos a cómo somos parte de una misma historia, ¿no? Que después va a tener unas circunstancias que hacen que más bien no se formen distintos estados y naciones, ¿no? Estados nacionales, pero tenemos un proceso colectivo que es uno mismo, ¿no? Uno mismo que implica Chile, norte argentino, Bolivia y el sur peruano, ¿no? Y todo esto era además un proceso que tampoco se entiende si no entendemos lo que pasaba en España, ¿no? O sea, también en España hay un proceso muy interesante, muy complejo, que acompaña a lo que pasó en el mundo andino y en la América Latina, en lo que se llama la América Hispana, ¿no? Lo que dominaban los españoles, ¿no? Y como se ve los resultados de esta
de este complejo proceso del alumbramiento de la modernidad occidental lleva a resultados diferentes, ¿no? En América aparecen los primeros estados nacionales que no tenían un espejo al que mirarse, salvo Francia y Estados Unidos, no hay estados nacionales, son los primeros estados nacionales. Y en España, más bien, ese proceso, en lugar de llevarlos a la constitución de un estado moderno republicano, más bien que vino una restauración que los mantuvo en una monarquía que tienen hasta ahora, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas generales que no puedo poner muchas más cosas, pero para una conversación, para un panel que pretende llegar a un público más amplio, creo que son algunas ideas que pueden ser interesantes para que todos pensemos en lo que fue este proceso que lleva a la independencia. Bueno, por el momento, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Miguel Glavie. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos entonces a presentar a la profesora Natalia Sobrevía Perea. Ella es historiadora por la Pontificia Universidad Católica, y PhD en Historia por la Universidad de Londres. Actualmente es directora de estudios de pregrado en estudios hispánicos de la Universidad de Kent, Inglaterra. Viene investigando sobre la formación del Estado y la cultura política en los Andes desde fines del periodo colonial hasta el siglo XIX. Adelante, profesora Natalia, la escuchamos. Muchísimas gracias. Primero que nada, quería agradecer por la invitación. Es para mí un gran gusto estar aquí con ustedes en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Quería agradecer a mi colega Gustavo Montoya por la invitación. Él sabe que a mí siempre me gusta poder tener la oportunidad de conversar con las personas interesadas en ese proceso, y es también un gusto compartir el panel con Luis Miguel Glavie, que también es un colega que tiene muchos años trabajando sobre este tema y que ha dejado la discusión precisamente en el lugar de donde la retomo yo, y retomo un par de ideas de lo que habló Luis Miguel hace un momento, de cómo es necesario pensar más allá de las fronteras nacionales del Perú que conocemos hoy. Porque lo que nosotros estamos estudiando es justamente el momento en que la monarquía hispánica, que había sido duradera, había estado organizada por mucho tiempo, va a empezar a resquebrajarse, primero con los movimientos revolucionarios a los que hace alusión Luis Miguel, que aparecen hacia finales del siglo XVIII y que van a tomar cada vez más fuerza en el siglo XIX. Tenemos que pensar primero en un contexto global, luego en un contexto continental y finalmente ya llegar a un contexto andino, más que un contexto nacional. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, lo que estudiamos, es el proceso por el cual lo que nosotros ahora conocemos como Perú llegó a serlo. Digamos, en el caso que, pongámonos contrafácticos, hubiera triunfado la revolución de Túpac Amaru o hubiera triunfado la revolución de 1814 en el Cusco, como menciona Luis Miguel, que pudo haberse dado, el resultado sería un país completamente diferente que el que conocemos ahora, un país que integraría zonas altoandinas y del altiplano, porque eran zonas que estaban muy interconectadas, con un centro que no hubiera sido Lima, sino hubiera sido más bien el Cusco, y el sur del Perú se hubiera convertido en lo que conoceríamos como el centro. Es decir, nosotros tenemos que tratar de imaginar cómo podían ser los caminos. Las personas en el pasado no sabían cómo iba a desarrollarse el proceso, no sabían cuál era el final. Y entonces actuaban desde lo que conocían en ese momento. A diferencia de nosotros, que vemos el pasado desde el punto de vista del presente. Si nosotros nos pasamos ahora y vemos el Perú, decimos 200 años desde la proclamación de la independencia en Lima. Porque esto es lo que es. Se ha construido como el momento fundacional de la nación peruana. Pero como muy bien nos remarcó ahora Luis Miguel, no es necesariamente el único momento importante en todo este proceso, es tan solamente uno de una serie de eventos interconectados
ligados los unos a los otros, pero es solamente un alto en el camino. Ahora nosotros lo vemos como el momento fundacional, pero se construye como momento fundacional en el periodo histórico que viene después del 28 de julio de 1821. Para llegar al 28 de julio de 1821, como bien dice Luis Miguel, hay que entender todo el proceso anterior. Él ya nos ha dado bastantes detalles sobre lo que sucedió en la zona andina, en la zona del Cusco, entre 1805 y 1815, es una década fundamental, donde todas estas conexiones con el Alto Perú son muy, muy importantes. Y yo voy a dar el paso siguiente para hablar sobre qué es lo que sucede en el proceso, cómo pasamos de esos enfrentamientos en el sur del Perú hasta lo que fue precisamente la proclamación de la independencia en Lima. Y tenemos que pensar ahora, como decía, en escala global y continental. Pensamos en la escala global, pensamos en el movimiento juntista que llevó a que se crearan juntas en diferentes lugares de América, entre ellas y con mucha fuerza la Junta de Buenos Aires, que empezó a enviar tropas a los Andes, a la zona de lo que es ahora Bolivia, en ese momento la Audiencia de Charcas, también conocida como el Alto Perú, y ahí enfrentarse con ejércitos organizados desde lo que es el sur del Perú, con hombres de Cusco, Puno, Arequipa, y ahí hay una serie de enfrentamientos. Los porteños quieren asegurar su independencia y para hacerlo envían estas tropas, pero nunca logran llegar más allá del lago Titicaca. Hay algunos levantamientos como el de Tacna en 1811, el Tacna en 1813, incluso los levantamientos de Huánuco en 1811, que son repercusiones de estos avances del ejército auxiliar del Perú, como se llama el ejército que va a ser enviado desde Buenos Aires. Y va a ser en este momento cuando un personaje, que es una persona, que es José de San Martín, que conocemos bastante, va a pensar que se necesita buscar una solución alternativa. Y va a ser ahí en que va a movilizar parte del ejército a la provincia de Cuyo, a la ciudad de Mendoza, y desde ahí va a empezar a organizar un ejército con los que han sido derrotados de la Junta de Santiago de Chile, que han huido a Mendoza, porque se ha enviado desde el Perú también una fuerza para terminar con esta junta. Entonces, si pensamos en la independencia del Perú y solamente nos concentramos en los hechos sucedidos en el Perú, no vamos a realmente entender el contexto. ¿Por qué San Martín y la Expedición Libertadora llegan hasta el Perú? Primero, porque los porteños están decididos que el Perú no puede seguir siendo el centro virreinal porque va a impedir por siempre la independencia del resto del continente. Entonces tratan de llegar por el altiplano y no lo logran. Y es en ese momento en que deciden que tienen que buscar un camino alternativo, van por Mendoza y ahí se van a encontrar con los también derrotados chilenos, que también van a estar convencidos que tienen que poner todo su esfuerzo, una vez que logren la independencia, en asegurarse que el Perú también sea independiente. Entonces, es un poco este enfrentamiento el que va a llevar, después de la independencia de Chile, bueno, el paso de los Andes de San Martín con tropas de Buenos Aires, de la provincia de Cuyo y emigrados chilenos, que van a lograr primero en Chacabuco en 1817 una gran victoria y luego en la batalla de Maipú el año siguiente consolidar la independencia del centro de Chile. El sur de Chile sigue estando dominado por los realistas, es decir, no es una victoria completa, pero tienen la capacidad de tomar el Estado chileno. Y es en este momento crear una nueva república, es ahí donde crean la República de Chile y va a ser desde ahí donde se va a financiar la Expedición Libertadora, que es la que nosotros conocemos como el origen de la independencia peruana. Y van a haber discusiones entre los gobiernos de Buenos Aires y el gobierno de Chile sobre cómo se debe llevar a cabo esta empresa. Se acuerda que una vez que lleguen al Perú se deberán dar elecciones, se deberá dar la posibilidad a los peruanos de decidir su futuro, pero luego la situación se va a complicar porque va a desatarse una intensa guerra dentro de los territorios de lo que es hoy Argentina, en las provincias que en ese momento eran unidas, que trataban de crear un gobierno central, pero que se desmoronan en diferentes proyectos provinciales. Y entonces San Martín se queda sin el apoyo del Estado de
las Provincias Unidas del Río de la Plata y se convierte en el jefe de un ejército itinerante que va a votar por San Martín como su jefe. Y va a ser ahí en que va a depender absolutamente de la financiación del gobierno de Chile y también de la escuadra chilena. Y la escuadra chilena va a estar dirigida por principalmente marinos británicos, americanos y algunos también de chilenos y de otras partes de América. Y esa escuadra va a hacer un bloqueo naval en el año 1819 y eventualmente lo que conocemos como el desembarco de San Martín. Ahora, como decía Luis Miguel, para poder pensar en esta escala continental tenemos que ver que hay un apoyo a este proyecto de San Martín en ciertos grupos sociales, los esclavos de la costa, grupos indígenas de diferentes regiones de la Sierra Central, algo de lo que estoy segura Gustavo hablará en un momento cercano. Y cuando hay todos estos debates y que la independencia es concedida o realmente buscada por los mismos peruanos, lo que tenemos que ver es que en ese momento todavía no se vislumbra con mucha claridad qué cosa es lo que es el Perú que nosotros ahora conocemos. En ese momento tenemos a diferentes grupos de poder en disputa y diferentes concepciones de cómo debe ser el poder. San Martín quiere encontrar apoyo de los locales, quiere que los peruanos mismos sean los que apoyen la independencia. Va a ser una estrategia de lo que se conoce de pinza, dividiendo sus tropas, porque tiene muchos menos hombres que los que tiene el virrey, y además ha tenido que viajar sin el apoyo del gobierno de las Provincias Unidas, y entonces tiene menos hombres y menos dinero del que hubiera querido, pero está convencido que tiene que tener el apoyo local. Divide sus tropas, un destacamento va con Juan Antonio Álvarez de Arenales por la Sierra Central, declarando independencia en Huamanga, en Huanta, en Huancavelica, en Huancayo, en Tarma, y dando una gran batalla en Cerro de Pasco, que va a asegurar que toda esta zona central de los Andes Centrales se declare independiente. Por el otro lado, San Martín se va a reembarcar de Paracas y va a desembarcar de nuevo en Ancón y empezar a controlar el norte chico. Ahora, hacia 1820, finales de 1820, solamente 3 meses de estar en el Perú, San Martín va a encontrar gran apoyo, va a tener éxitos con la batalla de Cerro Pasco, va a haber todo un batallón muy importante que es el batallón Numancia de origen neogranadino que se va a decantar, que va a cambiar de bando y se va a movilizar del lado independentista. El comandante naval Cochran va a tomar la fragata más importante de los españoles, que es la Esmeralda, y todo esto se va a concentrar entre noviembre y diciembre de 1820. Y a fines de diciembre se va a dar el paso más importante a favor de la independencia, que va a ser la declaración de independencia de la Intendencia de Trujillo, que va a incluir la independencia de la ciudad de Trujillo, la ciudad de Lambayeque, la de Piura, luego Cajamarca, Chachapoyas y toda esa zona en el norte. Esto significa que toda la parte norte del Perú va a ser desde este momento independiente. Y esto va a ser en gran medida porque el norte depende mucho del comercio con Chile y va a necesitar mantener estas vinculaciones. Una vez más vemos que para entender lo que sucede en el Perú tenemos que tener una visión más amplia. Guayaquil, que es el puerto más al norte, también se ha declarado independiente en octubre de 1820. En este momento podría ser fácil imaginar que quienes están por la independencia van a triunfar, que ya tienen todo para salir adelante. Ya cuando han llegado tenían un poco menos de 5.000 hombres, ahora tienen 7.000, están preparándose, tienen un cuartel general en Chancay, tienen todo el norte con todos unos vastos e inmensos recursos, pero San Martín no actúa. Por el otro lado, Pezuela, que también tiene un ejército de 7.000 hombres y tiene oficiales muy experimentados, oficiales que son veteranos de las guerras napoleónicas en la península, y tampoco actúa. ¿Qué sucede en este momento? Por un lado, el virrey teme que si mueve sus tropas de Lima y las lleva más al norte, la ciudad puede caer.
y el virrey Pezuela está absolutamente convencido que Lima se debe mantener a todas luces, mientras que San Martín está convencido que necesita más apoyo peruano para poder dar realmente una batalla. Los subalternos, tanto de San Martín como de Pezuela, están muy frustrados porque consideran que ese es el momento de darse una batalla decisiva. Y desde el momento en que no se da esa batalla decidida, el proceso de la independencia peruana se va a extender y a ser mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se va a dar un levantamiento contra el virrey Pezuela, se va a designar a José de la Serna, que es que era el jefe del ejército en el sur del Perú, se le va a designar virrey, y estos militares que han sido los que tienen más experiencia de la guerra de guerrillas, la guerra peninsular, quienes van a cambiar de estrategia. Ellos acusan a Pezuela de haber sido un timorato, de no haber tenido las agallas para enfrentarse a San Martín, y deciden abandonar la ciudad de Lima. Recordemos que la única batalla importante que se ha dado hasta este momento la han ganado los independentistas en Cerro de Pasco. Y en este momento van a abandonar la idea de Pezuela de que Lima es la llave del Perú, y se van a ir primero a Huancayo y luego eventualmente a establecer un gobierno virreinal en el Cusco. Y aquí es interesante, porque si bien Manuel nos explicaba cómo el Cusco fue el centro revolucionario a inicios del siglo XIX y en el primer cuarto, los primeros años, las primeras décadas, se va a convertir en el último bastión del realismo peruano, el Cusco, y se va a instalar un gobierno constitucional basado en la Constitución de Cádiz que va a hacer posible que la guerra continúe. Y de alguna manera los grandes perdedores de todo esto son San Martín y Pezuela. Pezuela en ese momento, porque tiene que salir de regreso a España vía Río de Janeiro, sacado por sus mismos oficiales, y San Martín porque no, una vez que logra llegar a Lima, lo que nosotros celebramos como el gran evento de la independencia, tenemos una ceremonia pública con varios días de fiesta, con celebraciones tradicionales que se hacían en el periodo colonial para representar la autoridad, pero no hay realmente una victoria, porque el control de Lima no es el control del Perú. Y esto me parece que es un punto que es bien importante remarcarlo. Si Lima hubiera sido el punto que hacía la diferencia, entonces la independencia sí se hubiera logrado una vez que se proclamara en Lima. Pero desde el hecho mismo que la guerra va a tener que continuar y se va a tener que dilatar y se va a tener que hacer mucho más compleja, y mucho más larga, va a llegar un momento en que hay incluso dos gobiernos independientes en el norte del Perú, uno en Lima, otro en Trujillo, van a haber guerras internas, van a haber procesos de tratar de liberar, van a tener que llamar a Bolívar. San Martín nunca va a dar una batalla importante en el Perú, la única batalla va a ser esta que mencioné hace un momento de Cerro de Pasco, y vamos a ver que la prueba misma de la poca importancia militar que tiene Lima está en el hecho que la proclamación de independencia no cambia nada en la guerra misma. El proceso de la guerra tiene que seguir su curso. El curso es mucho más complicado del tiempo que tengo ahora para compartir con ustedes. Pero quiero dejarlos con una idea, con tres ideas principales. Una idea muy importante, siguiendo las líneas de lo que mencionaba Luis Miguel, es que para entender la independencia peruana tenemos que salir más allá del Perú, entender la escala continental y la escala global, la escala atlántica. Ese es un punto. El otro punto es que la guerra es central. Tenemos que entender la guerra y tenemos que entender a todos los que participan en esta guerra. No solamente nos podemos centrar en quienes buscaron la independencia, sino también tratar de entender a quienes trataron de mantenerse fieles a España. Porque la opción tampoco era una opción tan descabellada. Existía la posibilidad de imaginarse como parte todavía de la monarquía hispánica. Digamos, nadie se pregunta por qué sigue existiendo Canadá como una colonia británica después de la independencia norteamericana. E ahí fue donde se refugiaron todos los que habían continuado siendo leales al rey de Inglaterra, y lo mismo podían imaginar
las personas que querían seguir siendo leales al el rey de España en América. Pero la guerra es el punto que cambia eso, ese es el segundo punto. La guerra es muy importante y tenemos que entenderla en todas sus dimensiones. Y finalmente, el tercer punto, y esto tiene que ver con el bicentenario que estamos celebrando ahora, que es el de la proclamación de la independencia de Lima, es que Lima, al final, no es el punto decisivo, porque de haberlo sido, el proceso de independencia hubiera terminado con la toma de Lima. Y eso no fue así. Y lo que nosotros estamos conmemorando este año como el bicentenario, como muy bien dijo Luis Miguel, es solamente un punto en un proceso mucho más largo y mucho más complejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Natalia. Bien, para cerrar esta primera parte, vamos a presentar también al profesor Gustavo Montoya. Él es historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de los libros La Independencia Controlada, Guerra, Gobierno y Revolución en los Andes, y también del libro La Independencia del Perú y las Pautas para una Revolución. Bien, entonces invitamos al profesor Gustavo Montoya para que haga uso de los 15 minutos de su participación. Muchas gracias. Quisiera en primer lugar señalar que esta reunión, esta charla, empezó en una conversación que tuve con el profesor Armando Flores, de manera que yo acepté sugerir ponentes y, bueno, agradecerle a Natalia y a Luis Miguel por participar de esta reunión. Luego, con Armando, le comentaba el título y pensábamos en fechas. Y cierto, en 1780, 1826, en realidad es un desafío tratar de cubrir tantos años, ¿no? Y como lo ha señalado Luis Miguel y Natalia, y además donde ocurren tantísimas cosas, ¿no? Desde ese punto de vista, yo estoy totalmente de acuerdo en desechar cualquier modalidad de aislamiento y mirar la independencia del Perú, ¿no es cierto? O la separación del Perú del dominio hispánico como un proceso complejo, desigual, contradictorio, que involucra actores políticos y sociales de diversas regiones, ¿no? En el continente y también al interior del virreinato peruano. Entonces, la introducción que ha hecho Natalia y Luis Miguel en realidad me va a permitir centrarme en lo que ocurre en el virreinato peruano a partir de la presencia de la Expedición Libertadora, ¿no? De San Martín, a partir del año 1820. Sin embargo, quisiera mencionar algo que me parece fundamental y que está siendo dejado de lado. La fecha de 1780 alude obviamente a la revolución de Túpac Amaru. Entonces, si bien los últimos estudios que se vienen publicando y que vienen circulando han puesto el énfasis, y eso me parece un logro historiográfico enorme. Digo que los últimos estudios nos están mostrando la riqueza de los procesos locales y regionales en el Perú. Sin embargo, me parece que retomar la mirada de largo plazo, la mirada, digamos, más estructural, y ensayar todas las posibilidades que ofrece las historias conectadas, me parece que puede ayudar justamente a entender con mayor riqueza estos procesos locales. Y hablando de esto, con Armando comentábamos, pero el afiche, ¿no? No es una crítica, es un comentario. El afiche, yo le decía, debe decir las independencias, no la independencia. Porque lo que la historiografía peruana de los últimos 20 años viene demostrando
es justamente la riqueza de los procesos locales. Voy a volver a esto después, pero quiero señalarlo. Regresando a 1780, que es Túpac Amaru, yo voy a insistir señalando que lo de Túpac Amaru en realidad es un punto de quiebre, es una línea de no retorno. ¿Cómo poder sintetizar el efecto, la onda expansiva que tuvo la rebelión o revolución de Túpac Amaru, no solo en todo el continente, sino también en Europa? Ahora lo sabemos con mayor detalle, ¿no? Se sabía, se hablaba, se comentaba, se conocía. En Haití, en realidad estamos, lo ocurrió, las estructuras del sistema de dominio colonial se estremecieron, ¿no? Imaginar una estructura, un edificio, un temblor, ¿no? Un temblor de 8 grados. Yo voy a insistir en esto porque es importantísimo para entender por qué el Perú fue el último país en obtener, digamos, formalmente su independencia política, ¿no? Quisiera retomar la figura de un personaje, de Viscardo y Guzmán, ¿no? Viscardo y Guzmán, en su famosa carta a los españoles americanos, él hace alusión directamente a la revolución de 1780. Y esta carta, como sabemos, circuló profusamente entre todos los ideólogos americanos, ¿no? Tempranamente. Entonces, la memoria social que se tenía sobre la revolución de Túpac Amaru, en muchos sentidos, se convirtió en un fulminante, en un detonante, en el principio activo que permite a muchos de los ideólogos, estoy pensando, por ejemplo, en los líderes de la revolución en Buenos Aires, en Caracas, y no es ninguna casualidad que los dos focos revolucionarios separatistas hayan aparecido justamente en estos dos escenarios, ¿no? En el norte y en el sur, que es Caracas y Buenos Aires. Entonces, detrás de esta tendencia ideológica que va madurando, como lo ha mencionado Luis Miguel, por la influencia de la Ilustración Atlántica, por la influencia del liberalismo español, se va alimentando sobre la base de una conciencia crítica que se va gestando lentamente, pero a paso firme. Entonces, recuperar la presencia de Túpac Amaru y el efecto social que tuvo la revolución que lideró, me parece que es nuevamente volver a establecer esas correas de transmisión entre las ideas y las acciones, entre la ideología y los hechos, ¿no? Hablando del efecto ideológico de la revolución tupamarista en la periferia, vamos a ver que a partir de 1808, cuando empieza la gran crisis en Europa por la invasión napoleónica, el Perú es el virreinato peruano, digamos, va a ser visto por estos focos revolucionarios en Nueva Granada, en Buenos Aires, en Chile. El virreinato peruano, en la figura de Abascal, por ejemplo, va a ser visto como el centro de la contrarrevolución. Incluso las revoluciones, las rebeliones del Cusco del año 1415 y antes de Huánuco de 1812 van a ser liquidadas, ¿no? Y acá quiero poner énfasis en algo que es muy importante. Van a ser liquidadas porque los ejércitos que son enviados para develar ambas sublevaciones, los ejércitos van a contar con el apoyo explícito y con el dinero, con los recursos de las élites en Lima
y las élites en Tarma, por ejemplo, para el año 12, y en Arequipa. Entonces, lo que estoy diciendo es que el efecto de la revolución tupamarista empuja o endurece la posición fidelista de las élites coloniales en el virreinato peruano. Entonces, esto de alguna manera va a ir generando que va a ser desde la periferia que van a ir preparándose, y como lo ha mencionado Natalia, el imperativo de independizar al Perú con el concurso de ejércitos que vienen de la periferia. Ahora, para administrar bien mi tiempo, esta idea, por ejemplo, de que en el virreinato peruano, o el virreinato peruano había, o la independencia del Perú fue concedida, me parece que ya está siendo superada por las investigaciones que se vienen publicando y que cada vez se conocen más. Yo quisiera detenerme a analizar, tal vez con un poco más de detalle, qué ocurre a partir de 1820 en la Sierra Central. Es me parece que es el escenario donde aplica muy bien el concepto de guerra civil, ¿no? El concepto de guerra civil. Si bien Natalia ya mencionó a Arenales, yo quisiera detenerme en el hecho de que cuando Arenales traza su primera expedición en los Andes Centrales, él se va a encontrar con poblaciones que se adhieren masivamente y están a favor de la insurrección, de la autonomía, de la independencia. Pero acá me parece que hay que hilar fino, ¿no? Y señalar que tanto en Tarma, en Huancayo, en Jauja, o en un primer momento en Huamanga, ¿no? Estoy hablando del año 20 para adelante, lo que los documentos muestran, obviamente, es que buscan independizarse o separarse de Lima, porque Lima es simbólicamente representa el dominio colonial. Y acá nuevamente vuelvo a lo de Túpac Amaru. Y es importante mencionar que todos estos grupos sociales en los Andes, en realidad en todo el virreinato, ¿no? Todos los grupos sociales en el virreinato, perdón, en el norte, en el centro y en el sur, seguían con expectativa lo que venía ocurriendo en la periferia continental. Entonces, la idea de aislamiento, la idea la idea de aislamiento está vinculada con la idea de observatorio. Entonces, cuando Arenales viene y llega a la Sierra Central, se va a encontrar con grupos sociales van a apostar por las armas, por la vía armada, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, en Jauja, Tarma y Huancayo, que antes de San Martín a Lima, que es en julio del año 21, hay un proyecto de patriotas, plebeyas en todo el CEN, dicen invadir Lima o liberar Lima. Este es el primer reflejo, ¿no? De poblaciones en la Sierra Central, comunidades, y esto es lo interesante, que luego del triunfo de Arenales sobre O'Reilly en diciembre del año 21 en el Cerro de Pasco, hay cierto consenso de sectores propietarios, de mineros, comerciantes, hacendados, y también la plebe, obviamente, que, apuestan por una solución militar plebeya en favor de la independencia, en favor del establecimiento de la república. Y esto es lo interesante, que Arenales, en su segunda campaña en la Sierra Central, que es en mayo del año 21, ¿no? Esto es lo que me parece que no se conoce mucho, ¿no? Y entre la primera campaña de Arenales, que es de noviembre a diciembre del año 20,
Y la segunda campaña, que es en mayo y junio del 21, hay un evento de suma importancia, ¿no? Y es el encuentro de Punchauca, el encuentro de Punchauca entre San Martín y La Serna. Ya se ha producido el golpe de Estado, ya Pezuela ha sido depuesto, ya el batallón Numancia se ha pasado al Ejército Libertador, como lo ha señalado Natalia, ya casi todo el norte ha apostado también, ha proclamado su independencia en Trujillo, en Piura. El triunfo en el oriente de Higo, Surco, es decir, antes del encuentro de Punchauca entre La Serna y San Martín, el escenario político, el escenario militar en favor de la independencia, en favor de la patria, en favor de la república es enorme. Desde este punto de vista, ya Natalia lo ha insinuado, ¿no? Realmente San Martín, luego de ingresar a Lima, él no sale de Lima, ¿no? Entonces, el último libro que he publicado, que se llama La Independencia Controlada, Guerra, Gobierno, Revolución en los Andes, alude justamente a estos fenómenos. En Punchauca, en realidad, lo que se negocia es Lima. San Martín entrega la Sierra Central a La Serna a cambio de ocupar la capital. Entonces, acá tiene que ver la pregunta importantísima que planteó Natalia, ¿no? ¿Por qué Lima nunca fue escenario de una guerra, como lo fueron otras ciudades en el continente? Entonces, este cambio de escenario, esta modificación que en muchos sentidos, acá ya entraríamos a razonamientos contrafactuales. Si la guerra podía haber concluido, digamos, si San Martín, siguiendo las indicaciones de Arenales, en lugar de negociar en Punchauca, congregaba todo el ejército que tenía en el norte chico y esperaban a La Serna y Canterac, que salían de Lima y presentaban batalla en junio de 1821, de repente el curso, digamos, de la historia hubiese sido diferente. La Sierra Central podía haber tenido tal vez mayor protagonismo. Pero acá hay otra cuestión que hay que mencionar. Y es el hecho que tanto San Martín como luego Bolívar, ¿no?, vienen conduciendo ejércitos que habían sido financiados, que habían sido organizados por gobiernos, si bien recientemente constituidos. Tales gobiernos y las élites que controlaban esos gobiernos, por supuesto, tenían intereses, ¿no? Intereses, control de mercado, disputas que venían desde la época colonial por controlar circuitos comerciales o mercantiles. Entonces, regresando al tiempo de la independencia, que es un tiempo de guerra, que es un tiempo excepcional, y acá me parece que es importantísimo restituir a los actores sociales de la época el protagonismo que exhibieron. Si bien no sabían, no podían saber el desenlace de la historia de la cual hacían parte, sin embargo, me parece que es importante seguir conociendo los perfiles de su cultura política. Podemos poner muchísimos ejemplos para demostrar que los sectores plebeyos, tanto urbanos como rurales, no fueron simples marionetas o no fueron simples grupos humanos que eran manipulados en favor del rey o en favor de la patria, ¿no? Por ejemplo, en septiembre de 1821, ya cuando San Martín está en Lima y es el protectorado, ¿no?, que es un tema sumamente complejo analizar el protectorado, porque San Martín en el corazón del, o tal vez por eso mismo, ensaya un régimen aristocrático, ¿no?, la monarquía constitucional. Pero bueno, en septiembre del año 21, cuando ya Canterac estaba controlando la Sierra Central y La Serna ya se dirigía al Cusco,
Canterac regresa a Lima para hacer contacto con los castillos del Real Felipe. Hay una discusión muy fuerte entre San Martín y Cócrane, ¿no? Frente al avance de Canterac, ¿no? Cócrane y otros, y el Estado Mayor del Ejército Libertador exige y presiona a San Martín presentar batalla. No ocurrió eso. Pero a mí lo que me interesa mostrar es lo siguiente. Al tiempo que Canterac se acercaba a la ciudad, bueno, a cierta distancia, la población plebeya, los sectores plebeyos en Lima, salen a las calles y se producen excesos, piden armas, castas, negros, esclavos, mestizos, ¿no? Y San Martín o el protectorado tiene que reunir a los españoles y preservarlos para que la multitud desenfrenada que esté en las calles, Lima es una ciudad amurallada, está pidiendo armas, no los maten, ¿no es cierto? Y los protegen en el convento de la Merced. Cuento esta anécdota, no es una anécdota, cuento este escenario, este acontecimiento, pero también hay otros, para decir que la independencia en el Perú también fue el final de un proceso continental, y tanto San Martín como Bolívar venían con experiencias previas en sus respectivos lugares de donde habían desarrollado la guerra en contra de los realistas. Y el temor de las élites criollas, tanto en Lima como en la periferia, era impedir que se desate una movilización social plebeya, luego incontrolable. Entre otras razones, fue esta consideración la que convenció tanto a San Martín y también a Bolívar, por ejemplo, para no ocupar Huánuco. Entre el año 20 y el año 24, ni el ejército español realista ni el ejército libertador ocupan Huánuco. Y no ocupan Huánuco por el temor que tenían de desatar la violencia que se había producido apenas 8 años después y que ellos, por supuesto, conocían al detalle. Entonces, la independencia en el Perú también es todo esto, ¿no? Al Perú confluyen no solo fuerzas militares de la periferia, ¿no? Que, como ya he mencionado, obedecen a gobiernos que ya tienen intereses y hay disputas. Al Perú también vienen tendencias ideológicas que se habían estado larvando muy temprano, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, la independencia en el Perú es efectivamente el nudo, ¿no? El nudo del imperio español. No sé si todavía tengo tiempo, creo que ahí lo dejo. Gracias, profesor Gustavo Montoya. Como habíamos planteado en la metodología, nuestros ponentes tendrán ya no 2 minutos, vamos a darles 5 minutos para que hagan el cierre de su exposición. Profesor Luis Miguel Glaver. A ver, sí, todo muy interesante. Bueno, me alegro además que hayamos hecho unas exposiciones que se han unido, ¿no? Las exposiciones han sido como un proceso, ¿no? No lo hemos coordinado y sin embargo creo que ha salido bastante bien porque los tres que hemos participado hemos continuado, hemos añadido cosas unos sobre los otros, ¿no? Yo quiero hacer algunos comentarios, ¿no? Bueno, señalé que esto hay que verlo como un continuo, como un proceso, que esto es fundamental, fundamental. Proceso, y la otra palabra que ha aparecido, que me parece muy importante, no porque esté de moda en las escuelas académicas, en un sitio y otro, es un proceso y son historias conectadas, ¿no? Entonces, esto me parece que es fundamental, fundamental. Yo hablé de Cusco cuando me tocó, porque de alguna manera he tratado, digamos, la época
la época de la gestión, de la gestación, ¿no? De la independencia, y mientras que mis compañeros han hablado más allá hacia la consecución de la misma, ¿no? Hablé de Cusco, pero vamos, bueno, efectivamente Huánuco, bueno, Huamanga, Arequipa, ¿no? Yo siempre escucho que dices, no, Arequipa era lo más hispano. No, no, en Arequipa había muchísimo, muchísimo movimiento que estaba ya en una actitud rupturista, ¿no? Y no se entiende los intentos de Tacna sin relación con Arequipa. Y Tarapacá, ¿no? Hay una proclamación de independencia en Tarapacá, ¿no? Entonces, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que provienen de un escenario político, cultural, económico que se inaugura ya en el siglo XVIII y que tuvo en las revoluciones que Túpac Amaru, digamos, cataliza, un punto de inicio, ¿no? Esto es uno de los comentarios que quería hacer, ¿no? Natalia, además, ha señalado, ¿no? Ha reforzado algo que yo más o menos insinué, ¿no? La necesidad de ver una escala, o sea, verlo en escala, ¿no? Una escala continental y una escala atlántica, ¿no? Muy importante, las historias conectadas, ¿no? Que además lo que ha señalado Gustavo completa, porque él ha bajado a escenarios locales, ¿no? Y señala la importancia de los escenarios locales, desde luego fundamental, los escenarios locales. No por el orgullo local, ¿no? Porque, hombre, cada terruño quiere decir nosotros participamos también en la independencia. Todos tuvieron sus tendencias hacia la independencia y también los que veían con miedo el cambio o los que pretendían mantener las cosas como estaban, ¿no? Entonces, pero hay que ver las historias locales, pero las historias locales nos llevan a una historia global. Y esto es fundamental para el tipo de investigación que tenemos que hacer, ¿no? No me voy a detener, pero sí menciono una cosita, por ejemplo, muy interesante, que Natalia mencionó, algo así como la contradicción cusqueña, ¿no? Que había sido el foco, el escenario, el centro, como he señalado, como sostengo, hasta el 16, y luego cuando se produce ya, digámoslo, el movimiento fuerte que llega desde el sur para que San Martín desembarque, se convierte en el último bastión, ¿no? Bueno, sí, es una contradicción, pero es que lo que pasa es que el Cusco era el Cusco, ¿no? O sea, ¿a dónde se iba a ir la Serna? No se iba a ir, pues, a Piura, ¿no? No se iba a ir a Trujillo. ¿A dónde se fue? Se fue a donde tenía que irse, se fue a Cusco, ¿no? Entonces, claro, digamos que los sectores que estaban por la independencia, que estaban por el cambio, se encuentran con el virrey, con el ejército, bueno, claro, ahí se van a las catacumbas, ¿no? Se van a las catacumbas hasta que cambia la correlación de fuerzas y entonces, claro, las cosas van a cambiar, ¿no? Por eso le puse al libro que publiqué sobre Cusco, La República Instalada, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que llegó Gamarra a Cusco. Llegó Gamarra e instaló la República. Claro, no la instala en frío, sino que ya había habido un proceso previo, ¿no? La otra cosa que ha señalado Gustavo, hombre, claro, es absurdo pretender pues, que los sectores, él dice plebeyos, otros dirán subalternos, lo que sea. Los indios, los negros, todos tienen sus aspiraciones, son actores, ¿no? O sea, no son marionetas nunca, no son nunca, en ese momento ni en ninguno,
ni en ninguno. Entonces, cuando se habla, no, porque eran carne de cañón, pues esta es una visión racializada, etnocéntrica, que no corresponde. O sea, todos los sectores, todos los actores sociales tienen una voz cantante en un proceso, para un lado o para otro, ¿no? Luego Lima, ya con esto termino, ¿no? Efectivamente, siempre hay, con justa razón, pues, ¿no? O sea, el centralismo es un mal, ¿no? El centralismo es un mal, y Lima y digamos el Estado criollo aristocrático que construye un relato marginando a todos los a las, entre comillas, provincias. Hombre, este es un mal peruano, porque que justamente aprovechemos el bicentenario para pensar un Perú distinto a ese, ¿no? Lo mismo que un Perú que no sea, pues, excluyente, sino inclusivo, que no sea racista, etcétera, ¿no? Entonces, sí, Lima tiene mucha mala prensa en conjunto. Sin embargo, Lima es Lima. O sea, claro, no era en ese momento, como señaló Natalia, o sea, Lima no era por donde se iba a conseguir el triunfo, ¿no? Pero Lima tuvo también sus movimientos, porque, por ejemplo, lo que decía Gustavo, cuando la cosa está candente, más bien el ejército de San Martín tiene que proteger a los criollos, a los sectores pudientes de Lima. ¿Por qué? Porque a ver si no explotaba, porque la plebe, las masas pedían armas, ¿no? Entonces, claro, eso no es porque se les ocurrió en ese momento, ¿no? Porque estaban nerviositos, ¿no? Sino porque, hombre, hay distintas maneras de comunicación, en los no existe prensa, ni televisión, ni internet como hoy día, pero la comunicación era muy importante. Por eso, como señaló Gustavo, hombre, se hablaba de Túpac Amaru, y Túpac Amaru influye, pues, se sabe en Haití, se sabe en París, se sabe en Madrid, lo que significó Túpac Amaru, por las esperanzas o por los temores, ¿no? Entonces, hay una telaraña de comunicación que tiene que ver con la cultura y con los imaginarios que es muy importante señalar, ¿no? No me voy a extender mucho más, solamente señalar que, bueno, me alegra coincidir con Natalia, con Gustavo. Creo que puede ser fructífera esta conversación, creo que nos hemos complementado, y espero, pues, que esto ayude, sirva, para las personas que nos están escuchando, ¿no? Porque estos son buenas iniciativas que no tienen sentido si es que no hay algunos que estén allí en este espacio virtual, que nos escuchen y que les llame la atención una reflexión sobre ese proceso, que además me parece muy interesante, porque es una cosa que hay que debatir, ¿no? Que hay que debatir. Porque si no entendemos las cosas a largo plazo y pensando pesadas históricamente, pensamos que el Perú es solo las desgracias o las trapacerías de los últimos 20 o 30 años, ¿no? El Perú es mucho más, ¿no? Es un territorio con pueblos que tienen, pues, una larguísima historia de la cual, pues, debemos ser conscientes para pensar un mañana mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Miguel Glavi. Muy acertadas estas últimas decisiones hechas respecto a los objetivos que persigue justamente el desarrollo de este tipo de actividades en nuestra universidad. Y que estamos seguros desde ya está cumpliendo el papel, pues, importante, ¿no? La relevancia que tiene analizar todo este proceso llamado independencia del Perú.
Vamos a invitar ahora a la profesora Natalia Sobrevilla para hacer el cierre de las reflexiones finales. Sí, para mí también es un gran gusto y efectivamente coincido en que ha sido una conversación muy hilada, por más como dijo Luis Miguel, que no habíamos coordinado con anterioridad. Es interesante pensar en este proceso y en cómo se le ve en el tiempo, cómo se le vio en el momento en el que estaba sucediendo, cómo luego se empezó a historiar sobre este proceso, luego en el centenario, en el sesquicentenario, y ahora que nos acercamos al bicentenario, bueno, que ya estamos en el bicentenario en realidad del proceso, vemos cómo refleja la visión que tenemos ahora sobre lo que es el Perú, un Perú mucho más complejo, y también nuestra ambición de crear un Perú mucho más inclusivo y entender las experiencias, las voces de todas las personas que estuvieron involucradas. Yo creo también, siguiendo lo que dijo Gustavo, que ya hemos superado ampliamente esta discusión sobre la independencia habiendo sido concedida, y que hemos empezado a realmente a revalorar o valorar lo que siempre estuvo ahí, que fue la participación de muchísimos peruanos y peruanas de todo tipo. Como dijo Luis Miguel, se le puede llamar plebeyos o subalternos o esclavizados o indígenas o contribuyentes o de provincianos, pero es importante entender la participación de toda esta serie de actores y también no lo dejemos del lado de las mujeres. Si bien es difícil encontrar las voces de estos diferentes grupos, yo creo que una de las cosas más interesantes que está sucediendo en la historiografía de este bicentenario es precisamente el esfuerzo que estamos haciendo muchísimos colegas, tanto en el Perú como en muchas otras partes, para tratar de entender y de buscar esas voces que han estado ahí siempre. Uno de los eventos, me parece, más interesantes va a ser la publicación pronto de los trabajos de José Basilio Cortegana, que presenta una visión que no ha sido elaborada con tanto detalle. Me parece que los trabajos que menciona Gustavo sobre entender cómo se negocia esta situación en Lima y ver no solamente el lado independentista, sino también el lado de quienes quieren mantener el virreinato, es importante. Sobre las diferentes regiones, me parece que algunos de los comentarios que hace Luis Miguel son muy acertados sobre este deseo de protagonismo que tienen diferentes provincias, ciudades en el Perú, que quieren tener su propia versión de la gesta, de cómo participaron en la gesta, somos los primeros, somos los que hemos hecho esto, otro. Y yo creo que eso es interesante porque muestra el interés de las diversas localidades. Pero me parece que tenemos que entender esto como un tejido, donde no nada deja de ser importante, porque son todas tramas dentro de una misma historia. No se puede entender el proceso sin ver los antecedentes, no se puede entender el proceso sin conocer a todos los actores muy diversos, y no se puede entender el proceso cuando vemos solamente un pequeño aspecto. Tenemos que tratar de unir todas estas diferentes narrativas, y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Ahora, es complejo porque tenemos que buscar narrarlo de la manera más simple, sencilla, y comunicarlo, pero se trata de momentos que son muy complicados, muy complejos, porque estamos también en un momento de cambio de mentalidad. Cómo se está cambiando las ideas de cómo debe ser la representación, cómo deben ser los derechos. Están apareciendo toda una serie de ideas sobre la ciudadanía, sobre la representación y cómo se puede participar en estos nuevos estados. Me parece que cuando se habla de revolución, muchas veces se piensa simplemente en el aspecto militar, pero también hay una revolución en las maneras de ver el mundo que se está dando en este periodo. Y yo creo que uno de los cambios más importantes que se va a dar es
justamente en la representación. No va a ser una democracia obviamente perfecta y vamos a estar ante sociedades extremadamente desiguales, donde van a ser inclusivos los procesos, por ejemplo, los procesos electorales van a ser muy inclusivos, pero se van a seguir manteniendo las jerarquías, es decir, son inclusivos pero jerárquicos, no son igualitarios, a pesar de que ya se está empezando a hablar sobre, sobre la igualdad, pero son avances que se van dando poco a poco. Y yo creo que una de las cosas que quisiera rescatar, y con eso termino, es la importancia de aproximarnos a los procesos desde los procesos mismos y no llevar totalmente nuestra visión desde el presente hacia el pasado, sino tratar de entender el pasado por sí mismo, por lo que significó y por cómo fueron los eventos de ese momento. Muchas gracias. Gracias, profesora Natalia Sobrevía, y a continuación también el profesor Gustavo Montoya. Tiene 5 minutos, profesor. Muchas gracias. Realmente ha sido una reunión, como han mencionado Luis Miguel y Natalia, como una división del trabajo, sin habernos puesto de acuerdo. Solo para agregar y retomar o ampliar tal vez esta idea de observatorio, ¿no? De observatorio, después de lo que ya se ha señalado, ¿no? Y esto tiene que ver con lo último que ha mencionado Natalia, ¿no? Que es la desigualdad y las jerarquías. La desigualdad y las jerarquías en el presente, pero también en el tiempo de la independencia, ¿no? A veces olvidamos cosas elementales, ¿no? Y es que el tiempo de la independencia es un tiempo de guerras, es un tiempo de revoluciones, en los más amplios sentidos del término, ¿no? De cambios acelerados, ¿no? Donde el tiempo se acelera, por lo tanto las decisiones no son similares a los tiempos de paz, entre comillas. Y recuperar la idea esta de que lo que se cuestiona es un sistema de dominio colonial con todas las implicancias que tiene este concepto, ¿no? Ya se ha mencionado a Túpac Amaru. Entonces, conectando todo esto con la idea de observatorio, insistir y recordar que no todos pensaban igual, obviamente, ¿no? Eso es tan elemental, pero a veces es necesario decirlo, ¿no? Decía, como decir, en Tarma todos estaban a favor de la independencia. Bueno, en un primer momento tal vez hay cierto consenso, pero para continuar con ejemplos locales, luego que literalmente la decisión política de San Martín es abandonar el escenario, a mi juicio, revolucionario, separatista en la Sierra Central, lo que va a encontrar Canterac, que ocupa todo el Valle del Mantaro, van a ser poblaciones que exhiben una cultura política sofisticada, que negocian. Es decir, estos grupos subalternos o populares, como se quiera denominar, habían tenido un aprendizaje y por lo tanto tenían una agencia, tenían una agenda propia, diferente, por ejemplo, de las élites, ¿no? No es una casualidad que Huancayo, Jauja y Tarma, esto siempre lo digo para recordar que es una coyuntura de guerra. Y como en toda guerra, emergen múltiples proyectos y posibilidades. Decía que Tarma, Jauja y Huancayo son ciudades saqueadas. Son ciudades saqueadas por los que no tienen propiedad, por los pobres, ¿no? Entonces, establecer las conexiones, el mayor número de conexiones posibles entre lo global, entre lo continental, entre lo virreinal, lo regional y lo local, por supuesto que es difícil, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Puede ayudar a conocer con mayor precisión la conducta política, no solo de los pobres, obviamente, ¿no? Ya lo ha mencionado Natalia. También conocer, por ejemplo, por qué
entre el año 20 y el año 23, que también es el retorno de la Constitución, porque tanto la Serna como Canterac, la Serna en el Cusco, en el sur andino, y Canterac en la Sierra Central, gobiernan con la Constitución liberal que ha sido restablecida en 1823. Esto para decir que las élites o los propietarios que apoyan a la Serna o apoyan a Canterac es porque tienen intereses. Entonces, me parece que también es importante recuperar la noción de conflicto, ¿no? De que hay intereses contradictorios, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué lealtad podían tener a la patria, a la independencia o a la república estos grupos plebeyos o medianos propietarios en la Sierra Central que habían apostado por una solución armada, que habían apostado por la independencia, que se habían organizado para avanzar sobre Lima? ¿Qué lealtad podían exhibir a San Martín si habían sido abandonados justamente por San Martín, ¿no? Entonces, la independencia también es todo esto, ¿no? Es recuperar la suma de contradicciones, de agendas en curso contradictorias, y que la idea del consenso, la idea de la idea de lo nacional, como se entiende, digamos, actualmente, es seguir insistiendo en el anacronismo, ¿no? Es decir, trasladar al pasado ideas, aspiraciones, sueños o pesadillas contemporáneas. Ya para terminar, otro tema que había sido planteado, pero y que en realidad está en la carta de invitación, hacia dónde vamos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, claro, la idea es de la aspiración de todo historiador es ser un profeta, ¿no? No es solo el pasado lo que le interesa al historiador o a cualquier persona que se interese por conocer la vida, ¿no? La existencia humana. No estoy sugiriendo que existan leyes en la historia, pero hay regularidades. Y es una de las, de las tareas, me parece, que todo historiador siempre busca identificar las continuidades, como también las contingencias, las rupturas. Pero entonces, ¿por qué la independencia es o es pensada o es sentida incluso, con mayor razón, es sentida como algo no concluido, como una frustración, como lo es el siglo XVI, la conquista, ¿no? Hay una tríada, ¿no? de estigmas en la conciencia histórica de los peruanos, ¿no? En unos más que en otros, ¿no? Que es la conquista, la guerra con Chile, la guerra del Pacífico y antes la independencia, ¿no? Como una tarea inconclusa, cuyo faro ideológico moviliza voluntades hacia el abismo o, bueno, hacia la idealización, ¿no? Entonces, 50 años después de 1821, en 1871 llega al poder en el Perú, accede al poder el Partido Civilista. La historia, por supuesto, es mucho más compleja. Pero quiero recordar que el faro o el discurso ideológico que usó en gran medida el Partido Civil para intentar establecer cierto consenso y derrotar al militarismo, al desorden, a la anarquía, fue justamente hacer cumplir los ideales irresueltos de la independencia. No es una casualidad que el club electoral que permitió a Pardo llegar a la presidencia se llamaba Club Electoral de Independencia. Uno revisa la prensa de la época y se va a encontrar con este discurso. En el centenario, 100 años después, es el gobierno de Leguía, ¿no? Ahora, Leguía también se apropia, ¿no? Es la patria nueva. Nuevamente es hacer cumplir los ideales no satisfechos de la República, del bien común, de la integración nacional, del desarrollo, ¿no? Eso es también Leguía. Pero hay algo que también hay que mencionar, ¿no? El desenlace del gobierno o del régimen de Manuel Pardo es la guerra con Chile.
La guerra con Chile en parte se explica por el fracaso del proyecto civilista. Eso está más o menos historizado, ¿no? Luego, luego de la fiesta que fue el oncenio de Leguía, luego del derroche de recursos, de la fiesta permanente que fue la celebración del centenario, ¿qué sobreviene a la caída de Leguía? Y la caída de Leguía fue estrepitosa, fue dramática. Lo que sobreviene es la guerra civil en 1932, que es la rebelión en Trujillo, en Chanchán. Los muertos en Chanchán y todo el norte y también el sur. Se piensa que la sublevación en Trujillo en 1932 solo fue en esta ciudad. Bueno, nosotros sabemos que fue en diferentes partes del país. O sea, la esperanza que Pardo construye en hacer cumplir el bien común, la república, termina en una frustración peor, que es la derrota en la Guerra del Pacífico y las consecuencias, además, de esa derrota. El desenlace del oncenio de Leguía y la puesta en marcha y en movimiento de un conjunto de fuerzas políticas, económicas y sociales, a la caída de Leguía sobreviene la guerra civil en el norte y también en todo el país, ¿no? Ahora, el sesquicentenario, que es el gobierno de Velasco, ¿no? Yo sé que es un tema complejísimo, pero el régimen de Velasco también se apropió, ¿no? Del concepto de la independencia. Si uno revisa los discursos del primer y del segundo, de la primera y la segunda etapa del régimen militar, del 68 al 79, 78, va a encontrar también nuevamente este tema, ¿no? De la independencia, como una tarea no resuelta, como una tarea no realizada, ¿no? Por las élites o por el Estado. Y el desenlace del gobierno militar, ya Morales Bermúdez, y el ingreso de Belaún de 1980, tenemos el inicio del conflicto armado interno. Otro periodo de encono, de enfrentamiento, otro periodo de intolerancia, ¿no es cierto? Entonces, esto también es el Bicentenario, esto también es la historia de la República, de intentos, de proyectos fallidos, pero también de como han mencionado Natalia y Luis Miguel, de maneras o modalidades o proyectos para establecer acuerdos o pactos mínimos, a pesar que estos sean imposibles de realizar. En un país, si bien que tiene una larga, milenaria historia, para bien o para mal, estamos siendo testigos, y acá no es necesario demasiada erudición, estamos siendo testigos y estamos observando, ¿no? Qué tipo de Estado tenemos, ¿no? Eso también es la República, esto también es el Bicentenario. Sin dejar de mencionar, por supuesto, las enormes energías en grupos sociales, en todos los sectores sociales, por resolver problemas de coyuntura, problemas estructurales que nos permitan levantarnos una mañana y mirar por la ventana y contemplar el sol, ¿no? Y pensar que nuestro país puede ser diferente. Bueno, muchas gracias, lo dejo acá. Muchas gracias, profesor Montoya. Bien, a manera de también plantear unas conclusiones, después de haber escuchado tan interesantes ponencias, podemos decir lo siguiente, ¿no? Entendiendo la independencia del Perú como un proceso, no hemos conmemorado otro momento de la lucha emancipadora,
anteriores a los más conocidos, ¿no? Como se había planteado, lo cual ha generado un sesgo en el proceso histórico de la emancipación peruana. Al mismo tiempo, la independencia política es un largo proceso, ¿no? Complicado, lleno de contradicciones, con la participación de diversos actores, cada uno con sus propias motivaciones también. Hay muchas circunstancias económicas, sociales, políticas, que configuraron toda una efervescencia revolucionaria en medio de un escenario político que estaba en continua transformación, incluso con una nueva cultura política. Las historiografías nacionales nos han obnubilado, nos han hecho perder de vista muchas cosas, ¿no? Y no se entiende que el proceso de emancipación es prácticamente uno solo en toda América del Sur. Se estudia el proceso de 200 años de independencia, ¿no? Pero este proceso de independencia que tiene que ver con la proclamación de la independencia en 1821 en Lima, es prácticamente uno de una serie de eventos que, como ya han indicado nuestros ponentes, son eventos interconectados que conducen finalmente a un proceso de emancipación. Por último, queremos mencionar también la importancia de los procesos locales y regionales en el Perú y las historias conectadas para comprender más ampliamente el proceso de las independencias en América del Sur y el Perú. Y que la independencia del Perú fue el final de todo un proceso continental. Queremos agradecer a nuestros ponentes, a el profesor Luis Miguel Glavi, a Natalia Sobrevía, al profesor Gustavo Montoya, que tenemos también un reconocimiento especial para él por habernos ayudado a desarrollar este seminario, este primer seminario que inauguraba prácticamente el conjunto de seminarios que tenemos programados para estas próximas fechas.